empuja la vaina, se lo tira para el suelo. Mira, 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 le da golpe. Le da golpe. Mira qué manera de tú apresar a una persona. Mira qué manera, le empuja, le da golpe, la sigue empujando. Mira, le botó los guandules, ese abusador, asasazo, porque eso es lo que un abusador. Eso es lo que un abusador. Entonces se le lleva la cosa entonces. Eso no se hace, eso es un abuso, eso no se hace. Señores, muy buenos días. Las imágenes que están observando en pantalla ocurrieron en Santiago. Este es el cuerpo élite armado del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Como saben, en Santiago es comandante en jefe de esta especie de guardia, le llaman la policía municipal, que en tratándose de haitiano lo hacen de este modo. Yo no sé hasta cuándo en este país todos nos vamos a hacer los locos con este tipo de abusos. Lo estamos viendo de manera constante, hemos pasado varios videos. Yo le pregunto a ustedes si esta es la forma, si es la manera. Yo no sé si Dios existe, yo creo que existe, pero si existe un Dios, este tipo de gente debe pagarlo algún día. Eso es una cosa tan injusta, un atropello de esta naturaleza. Miren ustedes a una mujer que lo que está es vendiendo en la calle. Obviamente, el Ayuntamiento de Santiago, cualquier cabildo, cualquier autoridad, puede regular lo que quiera en los espacios públicos, pero miren ustedes cómo es. Asimismo, de ese modo fue que atropellaron y le sacaron un diente a un norteamericano negro porque estaba en Santiago grabando. ¿Y qué hacía él grabando? Lo ha denunciado en su página, donde tiene miles y miles de seguidores. Un youtuber que estuvo en República Dominicana y solo tuvo problemas en Santiago. Repetimos esas imágenes para que ustedes vean lo que ocurrió. Es la última andanza. Conversaba con un periodista de Santiago. No hay consecuencias hasta el momento. No se sabe, no dicen nada. Pero miren ustedes cómo ocurría. Mira la manera. Le empuja la vaina, se la tira para el suelo. Mira, 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 le da golpe. Le da golpe. Mira qué manera de tú apresar a una persona. Mira qué manera, le empuja, le da golpe, la sigue empujando. Mira, le botó los guandules, ese abusador, asasazo, porque eso es lo que un abusador. Eso es lo que un abusador. Entonces se le lleva la cosa entonces. Eso no se hace, eso es un abuso, eso no se hace. Obviamente este tipo de situaciones se dan con los más vulnerables. Yo les presentaba ayer lo que pasó, por ejemplo, con el motorizado, con la patrulla en la calle, que le lanzó y le sacó. Le mostraba posteriormente el joven cuya pierna queda aprisionada dentro de un contra el vehículo del Ministerio de Obras Públicas, que además figura acreditado al 911, y una pared y su motor. La pierna presionada así, y decía que para hacer algo de esa naturaleza no se necesita estudiar, no hay que ir a una academia militar. Si nos vamos a Santiago, todos los videos que tenemos hasta el momento circunscriben y documentan este tipo de actuaciones, en este caso de ciudadanos haitianos. Si hay más videos, ustedes lo pueden mandar, pero ahí están estos videos que hemos presentado una y otra vez. Este es el último, y evidentemente la pregunta es, ¿eso está bien? Esa es la pregunta. ¿Eso está bien? Nadie reacciona a eso. ¿Eso está bien? ¿Eso es patriotismo? ¿Eso está bien? Si le hacen eso a un ciudadano nuestro en Nueva York, donde hay tanto, en un callejón se encuentra con una autoridad, ¿eso está bien? Si un dominicano llega en Yola a Puerto Rico, incluso aunque no tenga documentos, y le hacen eso vendiendo pan en una esquina, así es. ¿Eso está bien?
La pregunta, siempre es fácil uno saber cuál es lo correcto cuando uno se pone en el lugar del otro. A veces se nos dificulta ponernos en el lugar del otro, sobre todo si estimamos que el otro no es gente. Pero si uno se logra ponerse y decir, si fuera mi qué, eso está bien. Esa es la pregunta. Eso está bien. Si fuera mi abuela, si fuera mi mamá, si fuera mi tía, eso está bien. ¿Tienen tías esos miembros, esos hombres jóvenes fuertes que están ahí armados como si fueran SWAT, además? Porque ellos no son militares ni son policías. Ellos son parte de un cuerpo municipal que tienen toda la impunidad para actuar de esta manera. Algunos de ellos, yo recuerdo uno específicamente que la fiscalía acreditó que tenía problemas legales por la posesión de un fusil, luego fue apartado y andaba como que era el rey. Entonces esto se hace con la gente que a los demás no le importa. Primero empieza con aquellos que a usted no le importa. El que abusa, abusa del que a usted no le importa porque usted no reacciona. A usted le parece que eso está bien. Si a usted le parece que eso está bien, entonces, o por lo menos que no me importa, o que esta gente es menos, entonces se permiten este tipo de atropellos. Yo creo que a cualquier gente que tenga un poquito de conciencia, que es la mayoría de este pueblo, esas son unas imágenes inaceptables. Como son otros videos que nos han llegado de Santiago, como es lo que pasó con el camarógrafo estadounidense que vino, y que estuvo en Boca Chica, estuvo en Punta Cana, estuvo en Santo Domingo, estuvo en el Monumento de Santiago hasta que se encontró con esta gente. Y lo golpearon, ellos no entendían, ellos creían que cuando él hablaba inglés era creol, parece ser. Lo partieron cuando se dieron cuenta que era norteamericano, le pidieron disculpas porque lo habían confundido con un haitiano. Mala manera de comenzar la mañana, obviamente, pero nosotros todos los días, así como comenzamos ayer con el video del joven cuya pierna quedaba aprisionado por una de esas unidades viales, por cierto que me extraña, pero las unidades viales del Ministerio de Obras Públicas suelen ser bastante eficaces hasta ahora y yo no los había visto metidos en problemas, pero la pregunta es si tirar camionetas contra la gente es un nuevo procedimiento. Usted encuentra en Twitter a gente que te dice, no, pero es que esos motoristas andan en la calle, entonces hay que tirar la camioneta. Es así que van a resolverlo, pero para eso no hay que estudiar, ahorrémonos la academia, no hay que pagar academia, usted busca al más bruto del pueblo. Usted le dice, hey, el más violento, el más bruto, el más perro, venga, que ese es el que tiene para que tire camioneta y pare de ese modo. No hay que ser, eso se llama un animal con ropa. No hay que ser nada. Para usted tirar una camioneta no tiene que ser más que un animal con ropa. No tiene que ser otra cosa, no tiene que ir a una academia militar, no tiene que formarse, no tiene que coger entrenamiento, no tiene normas, no tiene reglas. Usted tiene una camioneta que la ha convertido en un arma. Y aquí también, no necesita entrenamiento. Todos los policías, militares, cuerpos de seguridad, cuerpos del orden, se encuentran en conflicto en la calle. La calle está llena de gente distinta, de gente diferente. Usted encuentra gente impertinente, usted encuentra gente que está donde no debe, usted encuentra gente que viola la ley, usted encuentra gente que puede ser insultante. Y esa es gente que tiene derechos también, aunque esté en esas condiciones. Entonces, ¿para qué ustedes lo forman? Para solucionar el conflicto, para estar frente al conflicto. Un policía está habilitado para estar en situaciones de conflicto. No estoy habilitada yo, pues yo no estudié eso, ni fui a una academia. Lo mío no es eso, lo mío es hablar. Pero un policía sí, un policía llega a una zona donde hay un conflicto, sabe qué posición tomar, sabe cómo es su actuación, sabe si tiene que usar la fuerza, cuál es el nivel de fuerza que va a utilizar. Yo soy Edith Febles y les agradezco a todos ustedes que estén esta mañana con nosotros aquí, compartiendo la cosa como es. Debo decir que varios diarios recogen hoy algunas de las declaraciones que dio aquí el director de Impuestos Internos y le voy a pedir a nuestro control que vaya buscando nuestro canal en YouTube donde mucha gente está participando. Ahí pueden encontrar completos los dos bloques de entrevista que tuvimos con Magín Díaz en un día festivo porque fue el lunes, donde él habló de muchos temas. Habló de la evasión, por ejemplo, de que el 45% del ITEVIS no se paga en el país, se evade. El 60% del impuesto sobre la renta, lo que nos coloca como uno de los países de más alto nivel de evasión. También habló del impuesto, el impuesto sobre la renta. Van a tener nueva modalidad para el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, en este momento, las empresas, todas las empresas tienen que pagar el anticipo. Bueno, por las empresas que tienen hasta 8 millones de pesos en sus movimientos económicos, pueden hacerlo por el PCT. Y le van a orientar para que lo hagan. Ahí está Magín. ¿Pueden subir el audio un poquito de lo que me dijo ese día?
mire la voz de él, pero bueno, ese es él. Posteriormente compartiremos algunas de las declaraciones. Él habló, por ejemplo, de lo que pasa en empresas de zonas francas, donde ahí le preguntaba, y dijo que no le habían preguntado antes de eso, hay negocios, tiendas establecidas que están exentas. Entonces se descubrió que a través de esos negocios se vendían bebidas alcohólicas y se camuflaba como que eran bebidas alcohólicas que se estaban vendiendo ahí, cuando eran unas cantidades impresionantes. Una vez Impuestos Internos comenzó a tomar el control de esto, ha bajado dramáticamente. Lo mismo que de ciertas importaciones que supuestamente hacían Haití. No pagaban el ITEVIS porque iba para Haití. Pero ¿qué pasa? Que verificaron si iba a Haití y se dieron cuenta que no. Eso ha bajado. 100% casi. Importaciones fantasmas. Ahora lo que van a hacer es que usted pague el ITEVIS, aunque lo vaya a llevar a Haití, y entonces, posteriormente, usted demuestra que vendió ese producto en Haití y la administración le devuelve el dinero que usted pagó. Vamos a escucharlo en Chile. Y de hecho, pedí las estadísticas. Someter un caso penal no es tan fácil, pero a la fecha... Sobre todo si es grande. En 2 años... Si el acusado es grande. No damos brega... No, porque nosotros somos contribuyentes. Generalmente pasa eso. No, usted no lo ha sentido así. Los imputados... Porque cuando uno va a la cárcel y abre, todo es chiquito. Sí. Entonces, generalmente, los chiquitos pasan más fácil. Bueno, lo que pasa es que hay algo que es evasión y otra cosa ya el fraude, que es el acto deliberado. Y está... Yo no soy abogado, pero en el código está... La diferencia cuando ya es de tipo penal. Ahora, en esta gestión se han sometido más de 20 casos penales a la justicia, que es... Bueno, ahí escuchábamos a Magín Díaz, pueden encontrar la entrevista completa. Son cosas que interesan a todos, que interesa a este país, interesan a los ciudadanos y quisiera que los que quieran entren y la vean. Hoy está reseñada buena parte de lo que fue esa entrevista en algunos medios nacionales. Debo poner dos imágenes que tengo. Es una avioneta que ha caído esta mañana en Yuma, eso es provincia, La Alta Gracia. Según los datos que tengo, son preliminares, en este momento están investigando qué fue lo que pasó. Una avioneta ha caído, se precipitó esta madrugada y conforme a los datos que tengo, su actividad era sospechosa. Hay oficiales investigando en el terreno. Yo agradezco a Porfirio Guerrero, que es un corresponsal, que fue el que entrevistó precisamente al joven al que le lanzaron la camioneta encima. A raíz de eso fue que lo conocí, que me ha enviado estas imágenes. Esto ocurría en Yuma. Yo no tengo más detalles específicos, más adelante lo tengo porque es una información que está en proceso. Tengo entendido que las autoridades se encuentran en el lugar y hasta ahora lo que se ha reportado es que al parecer esta aeronave tenía algún tipo de propósito ilícito, no lícito. Yo debo en el día de hoy agradecer de nuevo a toda la gente que me dio recepción en Nueva York. Estuve en varios lugares. Yo tenía una conferencia que realizamos de manera exitosa. Fueron aproximadamente unas 200 personas, según los cálculos de los organizadores. Algunas de esas personas se desplazaron de estados lejanos. Había un aviso incluso de tormenta en Nueva York, estaba lloviendo, estaba muy frío, y esa gente salir de sus casas, abrigarse, tomarse la molestia de ir a un centro para conversar, para hablar de este país, se lo agradezco inmensamente. Es gente que está muy pendiente de lo que ocurre en República Dominicana y que ha hecho este encuentro sobre todo por el tema de que cumple 2 años la Marcha Verde, que es una preocupación también de la comunidad dominicana en el extranjero. Y estuve en varias actividades. Cuando llegué el viernes en la mañana, ese día estuve participando en una entrevista que agradezco y que compartiré luego algo de lo que allí hicimos. Estuve también en un conversatorio con, digamos, que con personas más cercanas y organizadoras de la Marcha Verde. Estuve también luego en la conferencia al día siguiente en la Marcha del Millón de Mujeres. Vamos a escuchar un poquito de lo que pasaba ahí. Esperanza Nacional, Edith. Marcha Verde. Esperanza Nacional, hoy volado. Edith está presente. Se siente, se siente. Bienvenida. ¿Qué
te trae a Nueva York? Bueno, vengo invitada por Marcha Verde en este segundo aniversario. Yo me siento muy honrada. Vamos a hablar de corrupción, de impunidad y del efecto que tiene sobre el rol que desempeñan los medios de comunicación, no solo en el país, sino en el mundo entero. Así que agradezco muchísimo a todos los que me han invitado y esta comitiva que me ha sorprendido aquí. Estoy como medio roja. ¿Cómo podría la comunidad dominicana en Nueva York ayudar para eliminar la impunidad y la corrupción en el país? Yo creo que la comunidad dominicana aquí en este país ha sido una colaboradora eficaz. Buena parte del presupuesto nacional se sostiene con los aportes. Muchas familias dominicanas viven de los aportes de sus nacionales que viven acá. A mí siempre me ha llamado la atención poderosamente el hecho de que la gente que vive aquí está siempre interesada en conocer las noticias, en participar. O sea, hay gente que tiene sus raíces allá y que las robustece. Y me parece que de ese modo, y siendo su palabra, sabemos que incluso los partidos políticos le dan mucho valor a lo que ustedes dicen acá. Es una manera muy importante de ejercitar la ciudadanía. Yo creo que ese es un aporte invaluable que ustedes están haciendo. Amigos y amigas, Eli ha venido a esta comunidad de Washington Heights con todo lo que tiene. Eli, este es el escenario que vamos a recibir con el aplauso que merece. Nosotros tenemos el caso de Odebrecht. Todos sabemos que las grandes obras de la República Dominicana había que pagar un porcentaje para obtenerlas desde toda la vida. Se hablaba de un 10% sobre las obras. Recuerdo a un niño, un señor, que sabrá de todo, medio del trabajo que le habían dado. Se daba obras a gente que no le dinero, se le daba obras a los ingenieros. A gente que no daba. El caso de Figueroa Agosto, por ejemplo. En el caso de Figueroa Agosto salió a reducir obras que se dieron a personas que no tenían la calidad, la formación ni la estructura para responder adecuadamente a los contratos que se dieron. Eso es parte de esa cultura. Encontraba un empresario que llegó de aquí, de Estados Unidos, con ciertos recursos a Santiago, y me dijo, yo me vuelvo para atrás porque me están pagando dinero. Entonces, cuando llega Odebrecht, es como la constatación de algo que ya teníamos. Pues nadie sabía, pero lo dijo el propio expresidente Leonel Fernández cuando iba a asumir, cuánto cuesta la corrupción. Le puso un valor a eso. De alguna manera todos sabíamos o sabemos que eso ocurría. Y el poder de decidir que tienen, quienes así funcionan, se lo damos nosotros. Se lo dan los ciudadanos con su voto. Pero eso también se ha corrompido. La estructura se ha corrompido. Digamos que la corrupción es, por tanto, un problema ya cultural, de cultura política. Está metida en el cuello y en la cultura política de nuestro país. Obstaculiza, por supuesto, el desarrollo democrático, impide que la gente acceda a los servicios de forma adecuada. Yo quiero pedirle a ustedes cuando ustedes vayan a nuestro mismo área de ejercicio y vayan a un hospital público. Entienden como ciudadanos comunes a ver qué pasa en el hospital público. Si ustedes van al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y está todo vivo, donde yo estuve como cobertura durante tanto tiempo, una de las cosas que siempre me llamó la atención es la siguiente. Cuando yo hablo de los empresarios acusados de fraudes bancarios en la República Dominicana, ellos son protegidos de guardias militares. Los guardias militares esperaban en la puerta mientras ellos estaban orinando en los baños y estaba el guardia y todo, un coronel parado allí haciéndole guardia a esa gente, abriéndole las puertas. Esa gente nunca fue acusada. Y esos son los juicios más eternos. ¿Por qué son eternos? Porque tienen 20, 15, 30 abogados habían para defender a esas 4 o 5 personas. Pero cuando usted ve a un infeliz, entra amarrado uno de otro, son tres en línea, amarrado uno de otro, entran y en menos de una hora se les sigue la vida. 30 años, 20 años, 15 años. Y vivimos socialmente repartiendo años entre delincuentes. Esa es la gente que va a la cárcel. Y si usted va a una cárcel, usted se va a encontrar que aquí están los pobres. Esa no es una situación exclusiva de la República Dominicana. Aquí prevalecen los negros, por ejemplo, en la cárcel o en los corredores de la muerte. En toda nuestra sociedad, históricamente, la gente más vulnerable es la que va a
desde este lugar, que es un lugar, por supuesto, privilegiado, y para mí es una honra poder conversarles. Yo no fuera periodista de no ser por el trabajo de los frailes dominicos y de las misioneras dominicas de Rosario en el Seibo. Como ustedes saben, y muchos aquí son dominicanos, yo vengo de una provincia que es la segunda provincia más pobre de la República Dominicana. Bueno, estuve ahí al final, era el padre Ricardo Fajardo, y le agradezco muchísimo, me permitió hablarle a la feligresía, básicamente ciudadanos dominicanos, celebrando la Eucaristía en castellano, en español, con la Virgen de la Altagracia puesta. Ustedes vieron, era día 20, al otro día era día de la Virgen de la Altagracia, muchos latinos, y entonces compartiendo en su propio idioma. Algo que también nos enseña un poco la tolerancia, tolerar y a que las comunidades distintas, en el caso de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, tengan espacio para celebrar, para hablar en su idioma, y la gente se encuentre. Usted sentía que estaba en territorio dominicano. El padre Fajardo es un sacerdote dominicano. Yo le agradezco ese inmenso honor de permitirme hablarle a la feligresía en la iglesia Espíritu Santo en el Bronx, donde pude conversar con la gente. Después, bueno, hay una fotografía ahí de un chico joven, muy joven, que se acercó y me dijo: yo vengo a tirarme una foto con usted para mandársela a mi abuelo en Bayaguana. Entonces, sí, porque la gente joven suele decirme eso: yo, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Pues uno en este tipo de trabajo generalmente se interesa más a personas mayores. Miren ustedes ahí el altar a la Virgen de la Altagracia. En la conferencia, debo agradecer, hablamos muchísimo y mucha gente participó. Yo quiero hacer un resumen, digamos, que mucho más amplio, mejor trabajado y todo, pero quise, para que no pasaran los días, presentar en el día de hoy eso que ustedes han visto. Son muchísimos, muchísima gente a la que le agradezco infinitamente, pero no puedo dejar de mencionar a los que me sirvieron de huésped en su casa. Me pareció que les conocía de toda la vida, a Wilma Tamayo y su esposo John, muchísimas gracias. Yo sentí como si yo hubiese estado antes en esa casa, si hubiese sido parte de esa casa, así me hicieron sentir. Hasta hicimos algunos cocinados. Gracias por supuesto a Edesa, que estuvo acompañándonos siempre, a Bélgica, a Julio, a todos los miembros de Marcha Verde. Posteriormente yo presento todas las imágenes que tenemos. La verdad, yo no sé para dónde va Marcha Verde, que se lo decía a ellos. Uno se hace esa pregunta: ¿para dónde va Marcha Verde? Uno no sabe, porque no es una unidad, no es un partido político, no una constitución de que tenga un propósito futuro claro. Ahora, ha constituido en estos 2 años un ejercicio de ciudadanía. Puede terminar hoy mismo, pero el hecho de que la gente, probablemente los dominicanos, sobre todo esos dominicanos ahí en Nueva York, hoy están más unidos que antes. Yo les decía a ellos que tiene que terminar el día en el que el referente que tengamos de los ciudadanos dominicanos en Estados Unidos sea la remesa que mandan y los repatriados. O sea, estamos viendo dos extremos. La remesa, sí, están sudando, guayando la yuca, una yuca fría en Estados Unidos, y los repatriados. También que hagan valer su voz. Los que han salido de aquí, los ciudadanos que salen de aquí, cumplen la ley. Van allá y cumplen las leyes de tránsito, descubren que se puede vivir de otra manera. Entonces hay que enseñar acá, hay que mostrar esos modelos, hay que participar y hay que exigir. Entonces eso es básicamente lo que les animo a una comunidad que de por sí admiro muchísimo por el gesto y el hecho de que siempre, siempre está muy interesado. Yo digo que en el canal de YouTube donde yo estoy, voy a revisar las estadísticas una vez, pero la última vez que lo revisé, tengo casi 600,000 vistas y el 26% proceden de los Estados Unidos. Son dominicanos y dominicanas que, entrando, compartiendo el contenido, le dan a uno un apoyo que ellos no se imaginan. Así que bueno, yo debo decir finalmente sobre este viaje, cuando escuché al padre Fajardo, y lo escuché mucho de gente que se acercó y que lo dijo en la conferencia, en la comunidad dominicana ya le cayó como una piedra en un ojo las declaraciones del presidente de que los responsables de la delincuencia aquí eran los repatriados.
ah, que los deportados que vienen al país para los delitos. Ellos decían, ellos no lo veían como alguien ajeno a ellos, a eso. Ellos decían, nos están echando la culpa a nosotros. O sea, y cuando uno piensa que el presidente lo dijo a raíz de los acontecimientos que ocurrieron en Baní, realmente ahí no había repatriados. Ahí hay militares corruptos, policías corruptos, todo lo que pasa en Baní que todo el mundo lo sabe, puntos de droga, de gente que nunca igual ha salido del país. Entonces, eso lo vamos a encontrar. Lo único repatriado traído de fuera es la cocaína que la traen. ¿Y qué pasa a las fronteras nacionales? Entonces, el padre habló de eso y dijo, ¿por qué nos culpan a nosotros? Yo pienso que quizás el presidente ni siquiera lo pensó, porque se estigmatiza a toda una comunidad. Y si mientras aquí se sigue buscando la fiebre en la sábana, diciendo que los responsables de los delitos es gente que viene de fuera, como si estuviera fuera, el problema nuestro está aquí dentro, en la impunidad. En la impunidad que hay dentro. Y yo estaba mirando ahora a Wilton Guerrero, por ejemplo, que pedía que el jefe de la policía, que hay que quitarlo. Wilton Guerrero viene denunciando eso hace 12 años. En una cosa contradictoria, porque también es senador de la República y descubren que no pagaba impuestos en sus empresas, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que ajustar aquí. Aquí tiene que estar claro y aclararse bien la situación dentro de la República Dominicana. ¿Cuál debe ser la, como el referente? Cumplir la ley, cumplir la norma. Así que nada, agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. Fueron 3 días muy intensos, yo sentí que duré de 1 semana y media. Y bueno, otro día tenemos la oportunidad y posteriormente trabajo ese material con mejor esmero, porque ahora estuvo, digamos que, signado por la rapidez. Muchísimas gracias a toda esa comunidad. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Hoy hablamos con nuestra psiquiatra, este país está de psiquiatra. Recuperamos este programa, la cosa como es, tenemos nuestra psiquiatra. Hay gente que no quiere ir al psiquiatra, tienen que ir. Vamos a hablar de eso, volvemos de una vez.